En línea está José Montero. José es el secretario general del SOEM, porque terminó la reunión paritaria con el Departamento Ejecutivo y vamos a ver a qué han arribado y si hay alguna propuesta satisfactoria para los trabajadores municipales. Lo charlamos a través de tu radio. José, buen día. ¿Cómo te va? Buenos días, Danilo. Buen día a la audiencia. Gracias por habernos atendido, José. No, muchas gracias a vos, Danilo, por la comunicación. A ver, contame cómo le fue. Bueno, la verdad que seguimos estancados, no hubo nuevo ofrecimiento. La charla duró más o menos media hora. La verdad que no han afinado el lápiz, sigue lo mismo que seguía en la propuesta anterior. Así que, bueno, nos levantamos de la mesa y volvimos a rechazar el ofrecimiento. Estamos esperando ahora que la semana que viene, el miércoles o jueves, habría otra reunión y esperemos que sea buena para todos. ¿La postura del Ejecutivo sigue siendo la del 10%, José? Sí, así es, Danilo. No hubo ni siquiera un punto como para tratar de empezar a decir, bueno, vamos a dialogar en serio. ¿Tampoco ninguna otra contraoferta, alguna otra disposición en tanto y en cuanto puedan llegar a un arribo? No, ellos lo único que dicen que se puede hacer dentro de ese acuerdo es firmar lo que es el convenio colectivo de trabajo, que bueno, que es algo que desde hace 2 años venimos luchando y por una cuestión de números, ya que hay porcentajes establecidos en ese convenio en cuanto a bonificaciones por función y títulos, ahora estarían dispuestos a abonarlo y habría plata como para pagar esos porcentajes, entonces dicen que estarían dispuestos a firmarlo. Pero para nosotros no es suficiente, porque esas bonificaciones está pactado como para un número de compañeros, no para todos. Entonces un 10% más un porcentaje para un número de compañeros no nos alcanza a todos. En cuanto a ATE, ¿tienen la misma posición que ustedes, José? Sí, así es, Danilo. Nosotros mantuvimos una reunión también para acercar posiciones en cuanto a ponernos de acuerdo para todo lo que es esta lucha, ya que la vemos muy muy difícil y nos quedamos de acuerdo en mantener la misma postura entre todos y luchar por lo mismo. Así que, bueno, ahora iremos comunicándonos continuamente con los compañeros de ATE y que resulte lo mejor para todos los trabajadores municipales en este caso. José, teniendo en cuenta lo que está sucediendo también con el tema de las tarifas, que ha sido un tema de debate esta semana, esto también se puso en la mesa de discusión, teniendo en cuenta que ustedes también pagan la luz. Por supuesto, eso es lo que nos preocupa a nosotros. Hoy por hoy, si hay que acogerse al lineamiento a nivel nacional, que es un 15%, vos calculás que entre un sueldo de un empleado municipal el de categoría 2 administrativo está cobrando 10 mil pesos. Claro. Entonces está hablando de 1.500 pesos para lo que va del año, ya que se lo va a terminando, te lo terminan pagando en cuota. Entonces, de lo que terminás cobrando lo repartís un poco para la luz y un poco para el gas y no comés. ¿Me entendés? Prendés la luz y prendés la cocina, pero ¿qué pone arriba de la hornalla? No pone nada. Entonces eso está puesto sobre la mesa. Pero ellos dicen que entiendan la posición nuestra, que a la plata no nos alcanzan, pero dicen que la municipalidad está en una situación bastante complicada. También eso nosotros lo entendemos, pero cuando uno gestiona, cuando uno se mueve, puede conseguir. Así como se consiguen obras, también se puede conseguir plata para los trabajadores municipales. Eso creo yo que hoy por hoy es lo primordial, ya que los trabajadores municipales son los que mantienen día a día las calles de la ciudad de Baradero y mejoran el pueblo en todo sentido. José, con relación al tema de servicios, justamente que es lo que vos estás mencionando, siempre ha sido también un tema de debate. ¿Ha dicho algo al respecto el Ejecutivo, solicitándoles tal vez una mayor eficacia en cuanto a los servicios, etcétera? Mira, si nosotros nos tenemos que
Eso se lo planteamos en una de las reuniones. Si nosotros tuviéramos que tomar medidas y tuviéramos que trabajar realmente como ellos dicen que tenemos que hacerlo, nos tienen que traer, por empezar, ¿no?, escobillones nuevos, nos tienen que traer palas, nos tienen que traer guantes, nos tienen que traer de todo. Entonces, mira, con decirte que tenemos un escobillón, los compañeros que están en la parte del barrido, que tienen dos o tres pelos y siguen barriendo igual. Uh-huh. Así que no sé qué es lo que pretende el Ejecutivo. Nosotros trabajamos en base a lo que tenemos, a lo que nos proveen. Después depende de ellos para que los servicios mejoren. Si te están aumentando las tasas y los empleados municipales siguen con los sueldos magros y no tenemos elementos para trabajar, es obvio que el servicio no va a mejorar. Claro. Entonces, digamos, podemos llamarlo un cuarto intermedio hasta la semana próxima. Exactamente, Danilo. Entre el miércoles o jueves tendríamos la reunión. El horario está a confirmar también, así que, bueno, esperemos que esta reunión saquemos algo bueno para todos. Ojalá, porque digo, ya estamos a 13 de abril, imagínate que la semana que viene estamos casi a 20. Digo, mientras más se siga dilatando esto en el tiempo, en mayor hasta incluso va a ser la pérdida, porque la plata se le devalúa todos los días, ¿no? Exactamente, Danilo. Y ni hablemos que todavía estamos tratando de resolver lo que es la cuestión salarial. Dentro de la paritaria hay un montón de cosas que todavía quedan en el tintero, que le estamos dando hoy la prioridad al aumento salarial para que nos repercuta a todos los trabajadores, pero también hay un montón de cuestiones que se tienen que resolver dentro de la paritaria. Claro. Entonces, lo que nosotros queremos resolver en primera instancia es el aumento salarial y, bueno, después seguiremos con los otros puntos. Pero esto, por lo que estamos viendo, lo quieren dilatar. Y, bueno, a nosotros esto no nos sirve. José, te dejo un abrazo, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. No, muchísimas gracias a vos, Danilo, a todo tu equipo, y bueno, te mantenemos en contacto. Gracias, un abrazo. Igual. La palabra de José Montero, secretario general del SOEM, confirmándonos, finalizó la reunión paritaria con el Departamento Ejecutivo, un nuevo cuarto intermedio que ha pasado para la semana próxima.